pensás que era regia. Ay, pequeña res. ¿Beto el coqueto? Sí, coqueto, no creo. Conseguí el número de Betty. Llamé a su casa y su abuela me respondió. ¿Y qué te dijo? Dice que no está. Ah, bueno, ya sabes cómo son las abuelas. No, Julito, no entiendes, escucha. Su abuela dijo, dice que no está. Lo que quiere decir que sí está, pero se está negando. Quizás puedes llamarla en otra ocasión. Está más claro que el agua, Julito. No le interesa esa chica. Betty nunca se va a fijar en mí. Beto, tengo que contarte algo. Todo es culpa de Sara y Estela. Ellas hablaron mal de ti. Estela y Sara, gemelas malvadas. Beto, estoy jugándome el cuello diciéndote esto, pero no puedo seguir viéndote así. Estás hecho todo un guiñapo, un moco, una basura. Eres patético. Tranquilo, Julio, tranquilo, que también es buena noticia, porque quiere decir que sigo siendo Beto el coqueto. Sí. Que todavía soy atractivo, que no he perdido el toque. No he perdido nada, Beto. Estela y Sara le están diciendo cosas a esta chica, le están metiendo ideas a la mente, a la chica que te gusta. ¡Sigo siendo Beto el coqueto! Estela, bravo. Más conocida como la Chihuahua Rabiosa. Me las vas a pagar. Por favor, no se te ocurra decir nada. Si Sara se entera que yo te he dicho la verdad, termina conmigo, ¿me entiendes? Cálmate, que no le voy a decir nada. Pero eso sí, Estela se va a tener que reivindicar conmigo. ¿Qué te hizo ahora tu ex, Beto? Habló mal de mí. Me hizo mala fama y me eché a la cama. Con la chica que le gusta. Eso es difamación, Beto. No, técnicamente tienes derecho a rectificación en la misma forma y tenor. ¿Qué tenor, hombre? ¿Qué ocho cuartos? Lo único que yo quiero es que Estela diga de una vez y lo grite a los cuatro vientos que yo soy el mejor, el más bueno, el más coqueto y que toda la universidad se entere. ¿Y si lo pone en el mural de la facultad? Más que eso, Julito, piensa en grande. Le voy a exigir que escriba una oda a mí. Y Dante lo va a publicar en su periódico, a nivel nacional. Beto, merezco, ¿no? Me encantaría ayudarte a recuperar tu prestigio de galán, pero no soy el dueño del periódico, así que no puedo hacerlo. Ah, Dante, sí. Que hago a fiestas, arruinas todo. Eres bien feo. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo sí haría eso por ti, Beto, hermano. Pero yo no soy el dueño del periódico. Es más. Anoche fue la cena de aniversario del periódico y ni siquiera me invitaron. Tendrás que conformarte con el mural de la universidad. Ya verán, hermanos. No solo voy a recuperar mi prestigio, sino que Estela Bravo me va a ayudar a conquistar a Betty. Dantecito, Malatesta te está buscando. Ay, ¿terminaste con la señora Fina? ¿Yo? Ay, pensé que tú te encargarías. No, yo te dije que iba a secarla nada más y tú harías el resto. No, en eso no quedamos. Yo solo haría los retoques. Bueno, oh. ¿Dónde está? Por aquí. Me imagino que viene a disculparse por no invitarme a la fiesta de aniversario del periódico. No lo invitamos, Ganosa, porque usted es muy aburrido. La verdad que la pasamos macanudo sin usted. Comimos, bailamos, tomamos toda la noche. O sea, usted está viniendo aquí para sacarme en cara lo mucho que se divirtieron sin mí. Muy bien. Quisiera, pero no. La verdad que hoy en la mañana amanecí muy enfermo. He llamado al diario. Escritores, redactores, choferes, guachimanes, ayudantes, aguateros, todos están con diarrea. Nadie puede reemplazarme. ¿Y ha pensado en mí? La verdad que no. Pero no me queda otro remedio. Usted es el único que no se intoxicó con la cena de anoche. Hay que salvar la edición de mañana, Ganosa. Vaya, cómo se voltea la tortilla, señor Malatesta. Creo que es momento de pedir un aumento. No. Lo máximo que puedo hacer es fingir que me importa su caso y darle largas hasta fin de año. Pero a ver, espere. Usted me está pidiendo a mí que me encargue yo solito de toda... Señor Malatesta,
Me está pidiendo que yo me encargue solito de toda la edición de mañana sin haber nadie en el periódico. Pero eso es imposible, señor Malatesta. ¡Señor Malatesta! ¡Qué buena vida! Usted vaya nomás, no se preocupe. Mañana su periódico estará listo a primera hora. No se preocupe porque nosotros nos encargamos. Sí, pero usted no sabe nada de periódico. Pero tú sí, nos dice que sería listo. Voltea, sonríe. Pero nuestro jefe, nosotros ayudamos. No aceptaría si no fuese una real emergencia. Ganosa, confío en usted. Gracias. Gracias. Pero... antes de irme, ¿me prestan su baño? Sí, al fondo de la derecha. Sí. Con cuidado, por favor, que es pequeño el baño. Con cuidado. No tienen idea en lo que nos estamos metiendo. Tranquilo. Ay, se nos pasó la mano. ¡Nos! Se te pasó, tú la dejas en la secadora. Ay, ¿ahora qué le vamos a decir a Fanny? Ella no dijo que la tratáramos como una reina. Ay, pero no dijo cuál reina. Puede ser María Antonieta. ¿Es en serio? ¡La matamos! No la matamos. La secamos. Ay, mira, en mi casa yo tengo un cactus regio. Un día se murió, le eché agüita y revivió. ¿Qué tal si la abonamos? ¿Quiere dejar de decir estupideces? Ay, señora Fina, por favor. Sí. Regrese. Sí. No vaya hacia la luz. No. Camínese a casa, lo mismo. El pulso. A ver, el pulso. Ay, el pulso. Ay, esta mano está un poco gordita. ¡Es mi mano! Ay. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes dos se han vuelto locos. Es humanamente imposible que los tres terminemos la edición de mañana. ¿Quién dijo que lo haremos los tres si tenemos a todo el... ¡barrio! Si cada uno pone su granito de arena, podemos salvarle el periódico. ¿Qué están tramando ustedes, ¿eh? Nada, hermano, tranquilo, solo queremos ayudarte. Más bien voy a la casa de frente, al decirle a las Bravo que también nos pueden ayudar con unos artículos y sí, llenamos... ¡Ah! Tú quieres utilizar el periódico para que Estela se reivindique contigo, ¿no? Déjame la mano, hombre. Julito, dile a nuestro hermano Dante qué es lo que acaba de decir hace menos de una hora. El día en que sea dueño del periódico, publica lo que quiera. Julito, lo dije en sentido figurado, no es para que se lo tomen en serio tampoco. A mí no me veas con tus figuraciones, hermano. Lo dijiste y punto. Además, Dante Ganosa Ugarte es un hombre probo e intachable. Pero no soy el dueño del periódico, Beto. Es lo mismo. Hombre. Eres el jefe ahora, Dante. Puedes publicar lo que quieras. Por supuesto. Vamos. Además, es llenar todo un periódico completo, hermano. Sí. Son más de 30 artículos. Y para mañana. Ah, ya. Piensa un poco. Queremos ayudarte. Sí. Y te encierras. Eres una persona hermética. Ya. Hombre, ya no te quiero ayudar. Ya no te quiero ayudar. Bueno, ya. Escúchenme. Por favor, escúchenme. Necesito entonces que vayan donde todas las personas del barrio y digan que escriban un artículo, el que quieran. Yo voy a ir armando el machote. Dale. Vamos. Esa es mi idea, hermano. No, tú vas por allá, pero realmente quieres ir para el otro lado. Señora hermana, déjeme explicarle. ¿Qué me vas a explicar? Yo sé perfectamente lo que han estado haciendo. Será mejor que nos entreguemos, Gordis. Han estado peinando gratuitamente a esa señora. ¡Sí! Así bueno, es que sí. Fanny le hizo vales. Sí. ¿Y de cuándo aquí Fanny hace vales gratuitos para mi peluquería? ¿Ah? ¿Y tú? No dices nada, ¿no? La misma arrogante de siempre. ¿Pero que no se dio cuenta? Ay, apurémonos para llevárnosla. Sí, claro. ¿A dónde? Peínenme, pues. ¿Qué esperan? ¿Que les haga un vale gratuito? Sí, claro, Amandita. Te voy a dejar regia. Quiero quedar mejor que esa señora. Claro que sí, no te preocupes. Con mucha más vida. Eso espero. ¿Una oda a mí? ¿Oda a mí? No, una oda a mí, para rectificarte por haberme difamado. ¿Y qué mejor manera que publicando a nivel nacional una oda al maravilloso Beto? ¿Rectificarme de qué? No sé de qué estás hablando. Yo no te debo nada, Beto, por favor. Estela, por favor, tú, hombre. ¿Le hablaste mal a Betty de mí o no? ¡Ay! Voy a matar al bocón de Julio. ¿Qué tiene que ver Julio acá? No entiendo. Ay, no te hagas que él te contó, Beto. No, llegué a esa conclusión por mí mismo. Mira, no había perdido el toque, seguía siendo Beto coqueto, seguía siendo encantador. Entonces todo tiene una explicación y es muy fácil. Me difamaron ustedes dos, ¿o no? Yo solamente le dije a esa benediza que te gusta que tenga cuidado contigo, nada más. Ya ves, lo aceptaste. Es muy fácil. Entonces toma, espero mi oda. 300 palabras mínimo, hecho magna, doble espacio, sin tachones. Por favor, se lo entregas a Dante esta misma noche. ¿A Dante? Sí, ahora Dante se encarga del periódico y hace y publica todo lo que yo le digo. Espero mi oda en una oda. Bueno, puedes esperar todo lo que quieras.
Yo no voy a escribir absolutamente nada. ¿Se asegura de lo que está diciendo Estela? Mira que puedo tomar acciones legales y ojo, que tengo todas las de ganar. Recógelo. ¡Ay! ¡Odio, lo odio, lo odio! Pero ya va a ver. Ya va a ver lo que le voy a escribir. Y tú vas a terminar con Julio de una buena vez, Sara. ¿Me entendiste? Sí. Esta señora es una fresca. Con el cuento de que vive en Ica. Vaya a saber cuántas noches se quedará a dormir. ¿Ica? ¿Qué no sabían? Ay, ahora le secaré el cabello. Ahora le secaré para atrás un poquito aquí. Ay, 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 está bien. Ya. Ay, ¿y ahora cómo la mandamos a Ica? Solo se me ocurre una sola manera. Por encomienda. ¡Angel! Ay, no te pases, Gordy, que tú también piensas lo mismo. No, porque tenemos una funeraria al frente. Solamente tenemos que cruzar la calle y decirle a Charlie que se encargue.